Espera Borghetti. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc. Se mueve Johan, se mueve Borghetti. Balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jared Borghetti, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse a mi canal. Este es el primer video que vamos a hacer en YouTube, esperemos que nos salga bien, ojalá y que así sea. Estoy junto a mis hijas, Mónica y Aixa, que me estarán ayudando para hacer la dinámica de las preguntas. Ah, por cierto, no se les olvide suscribirse, compartir, activar las notificaciones. ¿Y qué más? Y darle like. Y darle like para que pues, más se puedan ser parte de esta familia. De esta familia. Bueno, de todos, ¿no? Ah, bueno, mi mujer que no quiso salir, pero que también está aquí. Bueno, aquí estamos. Gracias una vez más. Estas son algunas de las preguntas que les digo que me hicieron el favor de hacer para conocer un poquito más de mi vida a lo mejor fuera de las canchas, de que si soy buen cocinero, que si sé hacer buenas carnes asadas, que si, ¿qué más? Pues ahorita, ¿eh? Pues ahorita vamos a ver, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, esta te la hizo ClauP4C, imagino su usuario de Instagram. ¿Cómo era su día previo a jugar una final? Si alguna vez te peleaste con algún director técnico. ¡Diablos, señorita! Bueno, la primera, ¿cómo era mi día antes de una final? Lo que menos imaginan. Preocupado por los boletos para la familia. ¡Qué agradable sujeto! Y cuando a mí me tocaron los partidos en aquí, pues el estadio era muy chiquitito, entonces los boletos eran más, difícil. Más restringidos. ¿Te peleaste alguna vez con algún director técnico? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es que me peleé, estaba un poquito a disgusto porque no me metió a jugar. Si a ti no te meten a bailar, ¿qué haces? Pues por algo será, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. Ah, en un partido de Libertadores que estaba en Cruz Azul, en Pachuca, fuimos a jugar a Guadalajara y no inicié ese partido. Entonces me entró un poquito la loquera y en el segundo tiempo, cuando él me pide que entremos, le dije que no. ¿Y como batallas mucho para enojarte? ¿Batallo mucho para enojarme? No, le dije que no, pero la verdad sí me arrepiento de haber tomado esa actitud porque creo que no era la correcta. Tendría que haber entrado a jugar y no lo hice porque lo principal obviamente es el equipo y no lo que yo tenga que estar sintiendo particularmente. Pero, y al final, digo, pedí disculpas obviamente a él, le pedí disculpas a la gente de Pachuca y obviamente a los aficionados por esa actitud que tuve, que no la recomiendo mucho, pero bueno, nunca estamos exentos a veces de que hagamos esas cosas, ¿no? Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo quisiera leer? Puede ser que sí, puede ser que no. Mucha gente me ha dicho que sí, ¿por qué no escribo un libro sobre mi vida? Y yo digo que realmente mi vida es como la de muchos otros jugadores. A lo mejor no tengo mucho que aportar, otros dicen que sí, pero aún no lo descarto. Pues queda mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué significa Club Santos? Es bellísimo. Quien termina de posicionar el nombre de Jared en el fútbol. Porque fueron los que... Digo, Atlas me dio la oportunidad de jugar y de debutar. Pero quien hace que me consolide es Santos, por durar 8 años aquí. Así es que yo creo que Santos para mí es súper importante en esa parte, en ayudarme a posicionar mi nombre dentro del fútbol mexicano. Pregunta que ¿cómo viviste el momento de estar como máximo goleador de la selección? Padrísimo. La verdad que era algo que no me imaginaba, que era algo que me llegó así, sin buscarlo. Entonces, soy sincero, no. No me metí en la cabeza de decir, voy a llegar a la selección y quiero ser el máximo goleador. Se fue dando de momento, pero pues, como en todas las cosas, la vela se apaga. ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Te gustaría aprender a tocar un instrumento musical? Sí,
¿Cuál? ¿Cuál? Guitarra. Pero no solamente aprenderla a tocar. Tocarla bien. ¿No? Cantar bien. Imagínate, ¿de qué sirve tocar guitarra y no sabes cantar? ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¿Cómo te llevas con tus compañeros de ESPN? Bien. Mi padre es un buen grupo, buenos periodistas, muchos de ellos, otros analistas como yo, exjugadores de fútbol profesional. Y la verdad, un buen equipo, porque hay periodistas que son más de historia, de trayectoria, más de investigación, otros de números, otros polémicos, que hacen que el equipo sea interesante, ¿no? Y ya, gracias a Dios, tengo 10 años con ellos, pues aprendiendo realmente con los mejores. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Algunos centímetros más tarde. Yo creo que sería ese, cantar. Cantar. Es que se ve tan fácil, ¿sí o no? Pues sí. Hay algunos, los ves cantar, o los escuchas cantar, y la neta, nomás dices, ¿por qué Diosito no me dio un poquito de esa voz? Pues dicen que la garganta es un músculo, lo puedes ejercitar. Sí, pero también la voz, puede ser una voz que te guste o no. Ah, pues ya si te gusta o no, pues ya es otra cosa. O sea, ¿realmente estoy en el hoyo? No, o sea, nunca. Es que tú me has escuchado cantar. ¿Cantas bien? Gracias. Eres mi hijo. ¿Cuál es tu gol favorito? Pero sin contar de que los famosos. Es el de Italia o el del campeonato. Ese. Mi gol favorito, sin contar esos. Favoritos importantes, por así, ¿no? El gol contra Estados Unidos con la selección en 2001, que nos permite todavía seguir teniendo ilusión de calificar al Mundial. Uno en la Copa Confederaciones también con la selección contra Brasil, que ya había fallado un par de penales en el primer tiempo. Y eso me ayudó mucho a seguir todavía creyendo en mí. Y seguramente algunos otros más que no se me vienen a la mente, pero esos importantes que me ayudaron mucho en mi carácter, en mi carrera. Sí. Que si eres feliz en La Laguna, o sea, aquí en Torreón. ¿Soy feliz en La Laguna? Pues mi señora dice que soy muy feliz. Maravillosa jugada. Que aquí estoy perfectamente bien. Así que... O sea, ¿pero tú fuiste el que decidió quedarse aquí? Mi señora dijo que aquí nos gustaba para mí. Ah, bueno, nos gusta. Ah, bueno, pues. Entonces, por ende, claro que terminé diciendo que es la mejor ciudad. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién irías? Con Michael Jordan. Con Michael Jordan. ¿Está vivo? Sí. Consíganmelo. Ah, sí. ¿Qué? Ah, chis. ¿Ustedes pueden? Ah, ¿por qué? En 20 años. Iván Borjón te pregunta que, ¿qué tan bueno eres haciendo carne asada? Iván, un saludo. ¿Qué tan bueno soy haciendo carne asada? La verdad, no soy tan bueno. Me defiendo, pero la verdad no me la complico, porque tanto a mi mujer como a mis hijas les gusta la carne quemada. Así es que, a como me quede, va a estar bueno. Si no hubiera sido delantero, ¿qué otra posición te hubiera gustado jugar? Centro delantero. No. Yo creo que contención. O sea. Sí, bueno, alguien que está en el mero centro, ahora sí que. Okay. ¿Y por qué no se llama intro? Centro. Centro medio. Medio de contención. Medio. Medio de contención. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras hecho de tu vida? Si no hubiera. No. Ser profesor de educación física. Estaba estudiando licenciado en educación física. O sea, el deporte, sí. Seguro. Porque no me hubieras caído muy bien, que digamos. ¿Por qué no? Porque nunca me gustó la física. Nunca hice educación física. Es que es raro, ¿no? No me gustaba, o sea, dar vueltas. Sus peores calificaciones en la escuela o en el colegio fueron en educación física. ¿Alguien lo puede creer? Sí, para mí más baja. ¿Quién es Jared Borghetti fuera de la cancha? Una Yo creo persona. Que eso sería más fácil que lo contestaran ustedes. Pues un papá.
Pues una persona normal. Un papá, un esposo, un hermano, un amigo. Soy todo, pero ¿cómo soy? Una persona, pues, amable, humilde. Pues yo como cualquier otra persona. Que corrige mucho a las personas cuando no hacen algo bien. Ahí viene lo malo. A mí se me hace que, o sea, a mí la verdad hasta a veces se me olvida. De que, ay, es cierto, jugo. Sí, mucha, la verdad mucha es gente como... pregunta, ¿qué se siente ser hija de Jared Borghetti? Pero pues la verdad es que, pues es que para nosotros es un papá, o sea, es nuestro papá. O sea, sí, ha hecho muchas cosas y sí se lo reconocemos, pero es como más... Pero no es como que lo importante. Mariana Ma 7 te pregunta que ¿qué hacías antes de ser futbolista? No, antes de ser futbolista, pues como todos, estudiar y... secundaria y preparatoria allí en... Diles el nombre de tu secundaria y de tu prepa. De mi secundaria, Escuela Secundaria Federal de Culiacancito, clave 25D0041Z. ¿Y tu prepa? Preparatoria 2 de octubre y Culiacancito turno nocturno. Esas. Pero preguntaron que si eres un papá celoso. ¿Ah? No. No. ¿Verdad que no, Eduardo? No, la verdad que no. Se me hace que la que es más así complicadilla es mi mamá. Aarón Gómez te pregunta, ¿cuál es tu gol más bonito y el juego que más recuerdes con cariño del Santos? Bueno, uno de los que recuerdo mucho es mi primer partido con Santos. Es de la final. Mi primer gol con Santos, que fue aquí contra América, faltando como 10 minutos. Y mi presentación en el Estadio Corona con un triunfo y un gol mío contra América. Pues ahora sí que entré con las puertas así. Bueno, más bien me gané a la gente ahí. ¿Cuál es tu género musical favorito? ¿Tú qué crees? La banda. Claro. ¿Tú qué quieres que escuche? Como buen sinaloense tengo que escuchar la banda. Por lo menos... Pero lo escuchas, ¿pero es tu favorito? Ya sí. Eres lagunero, debería de ser la cumbia. ¿Y tu canción favorita? ¿Es de banda o no? Es el himno, después del himno nacional, ay, no. Que todo el mundo se sabe, ¿cuál es la otra canción que todo mundo canta y baila cuando la escucha? ¿Cuál? ¿No la escucho? ¿Cuál? No, tú di, ¿no? Chale. Única. Yo no sé cuál es. ¿Sí sabes? No sé cuál es. ¿El sinaloense? Descríbete en una palabra. Híjole. ¿Tú cuál dirías? Renegón. ¡Ya nos exhibiste! No sé. ¿Terco? Perseverante. Escucha más bonito, bueno, ¿no? Bueno, perseverante. Escucha más bonito, ¿no? Bueno, gracias. Ay, Bibis. ¿Cuál es tu mayor ilusión? Cantar. Esa es una obsesión. Deberías de hacer un video donde estés cantando. A ver, cierto, vamos a hacer uno, ¿no? A ver, ¿qué tal? ¿Quieren? ¿Les gustaría un video ahí donde cantemos? Que te digan canciones y que tú cantes. No, pero tú cantas. Sí, claro, que yo cante. Sí, lo vamos a hacer. Mi mayor ilusión yo creo que sería verlas a ustedes crecer y que me regalen nietos. ¿Nietos o nietas? ¿Perros? ¿No? ¿Gatos? Ya tengo 3 en la casa. Y vienen más. Y no. Se van a ir poco a poco, porque me los voy a llevar. Nachi. Al aire. Si pudieras vivir dentro de una película, ¿cuál elegirías? Una pregunta muy sencilla. ¿Sería padre alguna película de Pedro Infante? O ser Pedro Sabía Infante. Sabía que iba a decirme eso, por eso le dije. ¿Por qué? No. Porque Harry aparte Potter. Él hizo películas y actuó con diferentes personajes. Sí. Fue cura, fue boxeador, fue... Pero, o sea, si pudieras vivir en una película. ¿Cantinflas? En una película. No, a ver, no que te creo gustaría... que podría ser más Cantinflas porque cantinfleo no, de madre. Pero... En una película. No que pero... te gustaría ser un actor, o sea, ¿qué película te gustaría estar adentro? Ah, ¿ves? En una de James Bond. No se muere. Oh. Él siempre es el héroe. ¿Pero te gustaría ser James Bond o de que nada más está el Prince? James Bond. Okay. Ismael Ochoa, que sí te gustaría dirigir el Santos. Eso no me lo esperaba. Me gustaría estar más en la parte deportiva, ¿no? A lo mejor no como director técnico, pero sí en la parte directiva. Esperemos que algún día. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tomar chévere.
No. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Ver la tele. Ver fútbol. Sí. No, este. No, sí. No, sí. ¿Sí? No, sí. Ese es trabajo. ¿Todos? ¿Y cada uno de los partidos son trabajo? Sí, no, eso es trabajo. ¿No les da envidia ver estar trabajando, ver un partido de fútbol? Ahí está. ¿Tienes alguna fobia? No. ¿Qué? Sí. ¿Cuál? Te da miedo morirte. Sí, a todo mundo. Bueno, ¿no? No es que a todo el mundo le dé miedo morirse, ¿no? No. Ay, a mí sí. Ay, a mí no. Pánico. Pues si pasas por algo. O si llego así, sí. Al rato morir nos van a andar jalando las patas. Yo nunca me voy a morir. ¿A cuándo? Chungo, ¿y qué culpa tengo? Nunca. Nunca. Vas. La van a congelar y en unos años la van a descongelar y va a resucitar. ¿Cuáles son tus metas actuales? Grabar un TikTok. No. Un vinil. Ah, ¿ya nos llevamos? ¿Ya nos llevamos? Ah, caray. Aprender inglés. ¿Aprender bien inglés? ¿O sea, dije bien bien? No, pues. Sí. Muy bien. Pregunta que ¿cuáles eran? ¿Ya te acabaste tú? Ya. ¿Cábalas en los partidos? ¿Qué son cábalas? ¿Cuáles eran mis? ¿Qué es eso? No saben. Googlealo. ¿No traigo mi celular? Googlealo. Cábalas. Tú eres mi Google, dime qué son cábalas. Tú eres mi Hermione Granger. Es muchas cosas que haces que sientes que te hacen bien. Para como lo... tus rituales antes, sí, ándale. Okay. Ajá. Como el. Y tenía, obviamente, cuando llegaba al vestidor, siempre llegaba con mis imágenes. El San Juditas, me acuerdo que lo metías en la Mis imágenes que ponía ahí en mi banca donde me cambiaba, de la Virgen, de San Judas, muchas que me regalaban, rosarios, San Juditas, cuando, obviamente rezar. En el vestidor, pero cuando entraba a la cancha, entraba con el pie derecho y siempre jugaba, no digo, no siempre, o sea, trataba siempre de llevar en la mano un San Judas. ¿Pero no lo traes en la calceta? Sí, me lo llevaba en la mano y cuando me cansaba me lo metía en la porque calceta. Yo me acuerdo que me peleaba con mi hermana de que yo lo quiero, yo lo quería, de que si te lo quedaba, si se quedaba en tu calceta, era mío. Es la última, creo, ¿verdad? ¿Es la última? Sí, sí. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? ¿Y por qué? A los dos. No. ¿Te están diciendo que al futuro o al pasado? A ver, es mi programa y yo puedo... Pero la pregunta no es así. Aborazado. Ah, no sé, yo creo que al futuro, ¿no? Lo vivido ya hecho está. Pero pues puede que no lo hayas vivido tú. Puede que te vayas a la... Y quiero saber... ¿Qué tanto voy a vivir? ¿Qué? Pero pues, ¿qué tal si llegas y es el apocalipsis? ¿Qué culpa tienes? ¿Han muerto todos? ¿Qué? ¿Sabes tú vas a vivir? No. A ver, si tú dijiste que no te vas a morir, o sea. No, Para ver cuándo se puede ir con el... Yo creo que el futuro. La verdad, el futuro. ¿El futuro? Sí. Para ver qué es lo que va a ser después. O cómo va a estar la vida sin mí. No sé, a lo mejor puede ser haber disfrutado aún más las cosas. Creo que en su momento no le das un valor a lo que estás haciendo y no piensas que en un futuro te pueda o lo pueda disfrutar más. ¿Tienen algunas otras preguntas ustedes? No. ¿Es su momento? ¿Cuándo vamos a ir a Disney? ¿Algo más que quieran decir? ¿Cómo se sienten de haber participado en el primer video? Padre. ¿Les gusta? ¿Quieren seguir participando? Sí, papá. Nada más que ahorita como que ya me dio hambre. Ya tengo hambre. Como que ya me quiero comer. Sí. Bueno, entonces, es hora de despedir el programa. Agradecerles por suscribirse. No se les olvide darle like, compartir, activar las notificaciones. ¿Qué más, Murillo? Nada más. ¿Eh? Comentar, es cierto. Algunas preguntas. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, sugerencias de lo qué que más les gustaría conocer, saber,
qué les gustaría hacer TikTok. Que haga. ¿Hacer TikTok? Deberías de TikTok. Ah, hacemos TikTok en vivo, podemos que Aixa nos me ponga a bailar algo. ¿Algún invitado? Claro, obviamente invitados vamos a tener. ¿A quién les gustaría que invitáramos? Cantar. ¿Quieres que cantemos? Tú. Ahí sí va a querer participar mi mamá. También vamos a tener, tengo de algunos videos que vayamos a grabar. Reaccionar. De mi cuarto, donde tengo algunos reconocimientos. Hay muchas playeras que tengo también que voy a estar regalando. Muchos cuadros también que no puse, que les vamos también a dar la oportunidad de que se queden con ellos para que puedan adornar alguna parte de su casa. Los vamos a regalar en algunas dinámicas. ¿Qué más? Reaccionar, si quieren que la familia reaccione a algún video o algún partido que no hayamos visto, algún gol, o como yo que no he visto los goles, es así. Bueno, prometo poner a ver a mis hijas algunos videos míos para que se acuerden que su papá jugó fútbol. Y ¿qué más? ¿Algo se nos olvida? ¿Ya? Ya. Bueno, sería todo, así es que pues muchas gracias una vez más, Mónica, Aixa, Jared, mi mujer, que fue la que estuvo allá gritando todo el rato. Gracias por estar aquí, por seguirnos en esta plataforma nueva para mí, no para ellas, pero sí para mí. Esperemos, como siempre, ir mejorando cada día a través de sus comentarios y sugerencias. Es que muchas gracias. Y no se les olvide a todos los santistas seguir apoyando siempre y ponerse el tapabocas, ¿no? Por favor, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Tercera Borghetti. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc. Se mueve Johan, se mueve Borghetti. Balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!